Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 12 de abril y bueno, son las 6:40 de la mañana. Es bien temprano. Espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentren muy bien. Les mando saludos a todos y bendiciones. Por acá nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Y pues ahorita tempranito empezaré qué hacer. Ando ahorita queriendo limpiar aquí la parte de acá enfrente, porque pues ayer no tuve tiempo ya de limpiar, no tuve tiempo de seguir haciendo qué hacer, porque tenía muchas cosas, ya saben que pues ahorita andamos aquí con harto trabajo. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar lo que voy a empezar a hacer. Miren, voy a limpiar esta parte de aquí enfrente, porque esto no lo hemos limpiado. Ayer me emparejé poquito esta piedra, ahorita quiero limpiar bien para barrer todo esto. Miren, pues ya terminé ahorita de limpiar aquí. Bueno, todavía me falta poquito, pero qué diferencia se mira, miren. Qué bonito, la Mimi ya está ahí. Miren. Aquí tengo ahorita basura que montoné. Y acá, miren. Nada más que ahorita como Samuel le falta poner miren, traigo hasta cemento, ya de andar sus. Le falta poner la tela de aquí a allí y anda arreglando la también para poner el poste para allá. Les echa cemento a los postes para que estén bien duros para estirar la tela. Entonces ahorita eso les va a echar y más o menos para el rato mañana ya tenga la tela para allá. Ahorita vamos a terminar de ponerla aquí. Miren. Ya no les expliqué, pero miren. La tela iba más acá abajo. Aquí está. Nosotros dejamos la evidencia porque aquí la gente, todos opinan, pero ni uno sabe, ¿verdad? Pero miren, la tela iba en este poste, estos postes eran de los que tenía este terreno, vaya abajo, así, iba más acá abajo, pero nosotros nos metimos más para adentro, en vez de meter para afuera como los de aquí, más para adentro, porque, pues le dije, está muy bueno, ni modo que deja la tela hasta acá, ya casi va a estar en la, como aquí el orillito de la carretera, y se metió para adentro mejor, pero aquí está el poste que tiene evidencia de dónde iba la cerca. Iba hasta acá, miren, por aquí, pero lo puse más adentro. Pero miren, así es como se mira ya la casa. Ya se mira limpio aquí de entrada. Bien, de este lado también ya está limpio la casa. Y ahora sí, la verdad, que lo que más me importaba ahorita era temprano limpiar este pedazo que estaba bien sucio. Pero pues ya, ahorita ya está limpio. Ya nada más de hacer de almorzar. Acaba de llegar el señor del agua y me dejó los garrafones ahí. Le dije que los pusiera. Ahorita le luego que los guarde Samuel. Nomás que no, para allá todos andan ocupados. Mi hermano y mi primo Fausto andan acá adentro. Andan trabajando ahí acá. Ahí sigo trabajando. Bien, andaba regando las plantas, alcancé a regar todas. Y andan estos niños acá jugando con las plantas. ¿Qué andan haciendo? Jugando con esos de los que queremos tener. ¿De esas? Aquí es común que los niños salen jugando en la tierra, que ande uno de... Ah, sí, pues, tierra, miren. Aquí no es todo pavimentado, aquí es tierra. Bueno, yo me voy para acá porque voy a ver ahorita qué voy a hacer de almorzar. Ya son las 8 apenas y voy a empezar a ver qué. Vamos a almorzar. Miren, ando acá en la cocina, ando ahorita haciendo el almuerzo, son las 9:10 de la mañana, es temprano, pero dije, el día de hoy me voy a hacer unas enchiladas rojas. Bueno, les dije a ellos, ¿qué quieren? ¿Unas enchiladas rojas o tacos rollizos? Y dijeron enchiladas rojas. Le digo, pues bueno, yo se las hago. Ahorita ando preparando aquí, ya piqué cebolla, verdura, y pues ahorita voy a preparar nomás el caldito de las enchiladas, el pollo y la salsita roja para dorarlas. Ajá. El único que ya me falta nada más para empezar luego a hacer todo, a prepararlas y almorzar. Así que acompáñenme, vénganse, ahorita vamos aquí a mostrarles cómo voy a cocinar ahorita el caldito de pollo para las enchiladas rojas. Así que vengan. Miren, lo que le voy a poner al caldo va a ser
Aquí tengo dos dientitos de ajo, comino, clavo y pimienta. Y le voy a poner picados ahorita un jitomate, cebolla y chiles. Chiles yo digo que depende ahorita si está picoso, nomás uno, y si no dos, porque les voy a dar también a mis niños. Y aquí tengo ahorita el caldo. Aquí tengo el pollito bien cociendo. Es lo que le voy a poner allí. Miren, aquí tengo ya el caldito de pollo. Ya así es como está. Le puse un consomé del amarillo y uno del rojo. Miren. Y salita al gusto. Ya más que se cuece bien todo para apagarle. Y empezar yo ahorita también a dorar. Lo de las enchiladas, ahorita voy a preparar la salsita. Entonces voy a sacar chiles secos. Ahorita voy a poner todos los ingredientes para la salsita que hago para las enchiladas rojas. Miren, pues aquí tengo. Son 10 chilitos guajillo. 2 dientitos de ajo, voy a ponerle poquitos cominos, clavos y pimientas, miren, así. Ahorita lo voy a poner a remojar, le voy a echar agüita y lo voy a dejar remojar un ratito y ya lo le doy su molida. Y acuérdense que mi licuadora no remuele todo eso muy bien, así que la tengo que colar todo porque pues no sale muy remolido que digamos. A ver si más adelante, primeramente Dios, nos da licencia de me compro una más o menos mejor, porque esta la verdad pues hay veces que sí tira bastante desperdicio y pues así no sale bien, pero bueno, pues, ya el caldito lleva bien cocido, ya te lo voy a pagar también. Tenemos que oigo escándalo para acá para afuera. El mapa les costó $500. Uh-huh. Ah, cada uno vale 100 dólares. ¿Eh? Ya no la sé. Pero, eso pues, pero si tú vas a tener un piso. El internet. Miren, ya tengo aquí la salsita lista. Ahorita voy a ponerme a dorar ya las enchiladas. Ya le puse salita al gusto y ya quedó. También el pollo ya está cocido. Ya no tengo ahorita el comalito ahí. Le voy a poner poquita mantequita para empezar a dorar las tortillas. Hacer las enchiladas. Bien, pues aquí ando acabando ya de dorar las enchiladas y aquí lo estamos almorzando. Aquí está. Ay, ya están viendo. Están como guay chiquitos. Comiendo y viendo videos. Ay. Era el primo. Miren, andaba limpiando ahorita aquí de este lado. Ay, rejunté la basura, nomás que ahorita la voy a dejar así, porque está muy caliente el sol, la verdad. Y ya es una tarde, lo limpio. Tiro la basura y todavía falta sacar todo ese montón de tierra. Y eso de aquí, miren, y ya se termina de limpiar aquí. Miren. Acá la cocina también ahorita acabo de limpiar. Está todo limpio aquí. De este lado. Ahí tengo las gallinas, ahorita las puse agua y comida. Ya ratito le vamos a hacer un falsetito, así, y las vamos a dejar libres ahí todo ese espacio para ellas. El techo que les hizo Samuel es división. Estas van a ser para las gallinas y de aquel lado tienen todos los pollitos. Ahí están las gallinas, miren, bolillas. Vamos para acá de aquí. Acabo de lavar ahorita el baño y el cuarto aquí. Lavé el piso, el cuarto. Así es como está. Que esté fresquecito ahorita para acostarme un rato. Acá al baño le puse esta cortina. Y así es como está ahorita también. Bien lavado. Y así es como ando yo con la greña. Miren, bien greña. Bañé ahorita a Josué, van a creer que contra lo bañé. Ay, ese está peleado con el agua siempre.
cuando lo baña uno aquí, pero si lo llevas al arroyo o al río, no se quiere salir de estar bañando allá. Pero aquí en la casa, si lo bañas en el agua así, no se deja. Unos chilladazos que tenía. Y eso que el agua está tibia ahorita porque pues está calientito, ¿verdad? Pero tenía unos chilladazones. Bueno, les voy a mostrar acá cómo anda el primo Fausto ahorita, acá trabajando. Ya le va a dar el sol ahora al primo, va. Ya va a terminar, miren. Ahora va a trabajar acá afuera, por los lados. Ya acá ya es diferente. Acá nomás le va a ir echando una pasadita y ya. En el sol ahora sí. Esta pared. Primero le va a empezar acá arriba y ya después para abajo. Eso es más raro. Acá están los demás pollitos de este lado. Qué hermosas nubes están. Nomás creo son estas las nubes que hay, ¿verdad? ¿Sí? Las únicas nubes que hay, porque todo alrededor para acá no hay. Son esas. De lado, pues. Para allá, ¿eh? Anoche el primo trabajó casi toda de las, ¿qué? De las 6, primo. De la mañana hasta la noche, como a las 7, ya iban a ser casi las 7 y algo, ¿no? Buena noche, calor. Sí, pues, hasta que terminó la mezcla de este lado. Me paré a tomar agua por medianoche. Sí, pues. Las 2 de la mañana cuando paré. Trabajó todo el día para avanzar más, dice. ¿Cómo quedó? Se mira bonito, ya todo limpio. Acá, nomás que me falta tirar la basura, es que como andan ellos ocupando ahorita las carretillas. Pero ya al ratito que refresque el sol, vamos a arreglar allí. Vamos a empezar con el acerca para allá. Y tirar la basura de aquí, de aquel lado ahorita de donde estaban las gallinas. Bien, acaba de llegar el de la nieve y ahorita vamos a comprar unas ricas nieves para el calorcito, porque ahí está bien caliente, la verdad. Mira, ahí está. Acaba de llegar ahorita Samuel, fue a cortar unos postes para lo de la cerca y le tocó la nieve. Iba llegando y le tocó. Acá está un otro niño, a ver. También una nieve, ¿de qué, pa? De vainilla, mira. También ahorita Samuel le llevó una a mi suegro, a mi suegra y a una, y a Junior también. Y aquí compré otras más, miren, por si viene el rato su tío de Samuel. Le doy una aquí y compré también para mí. A mí me gustan mucho las de Nancho. Y el primo acá era. Está comiendo su nieve, mira. Miren, pues así es como van ellos. Ya van trabajando hasta ahí. Mira mi nieve. Y Samuel trajo estos postes, miren. Para lo de la cerca. Acá abajo hay unos para hacer la cerca de este lado. Aquí está otro. Hacer la cerca de acá. La fosa al último así es como quedó, miren. Todavía falta ponerle el respiradero que va para arriba y taparle como ese, donde, como dice mi suegro, por si al rato se llega a llenar, sacar una manguera para tirarlo por allá. Lejos, puede sacar una manguera aquí hasta allá al río, hasta abajo. Y ya como se vuelve a sacar lo de la poza y ya vuelve a hacerla, a usarla uno y así. Pero pues todavía no le hemos calado. Ahorita apenas vamos empezando. Pero bueno, miren, como está ahorita. Todavía siguen trabajando, ahorita todavía van a acabar ya la mezcla esa y ya terminan. ¿Sí? Miren, vine por Junior, aquí está mi suegro, se anda para acá, es que Josué está allá. Es que acaba de llegar mi hermana con Oliver, por fin lo vamos a ver, a conocer, y acaba de llegar también mi mamá ahorita. Ay, qué emoción. Es la primera vez que lo voy a ver. No he tenido tiempo, la verdad, como le digo a mi hermana, de ir. Ya ven que ahorita todo lo de la mudanza y todo. Y pues no he tenido tiempo. Yo tenía pensado ir el domingo, pero dice, ahorita voy a pasar, dice, porque andaba para Altamirano, fue una cita. Y, vente, ponle. Y le digo, pues pasas entonces para conocerlo. Y ya vine por Junior porque tiene tiempo queriendo verlo. Y aquí estamos, vale. Sí, vamos, corre allá. Mira. Vamos para allá a verlo. Yo ni lo vi porque ahorita estaba dándole pecho a la Cales y ahorita que vaya lo voy a agarrar. Me voy a lavar las manos para cargar. Mi tío. Que lo lleves a la cama. Es lindo, es lindo.
pañal. Papá. Él tiene pañal, pues sí. Sí. No, tiene su pañal, mira. Pero no tiene más pañales. Si se hace popó, no tiene más pañales. Sí, trae la calza ahí, mira. Ay, guacho. No le agarren su manita. Porque traen las manos sucias ustedes. Vayan a lavárselas. Qué feo también. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, cómo lo traen, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué ve calo? No, él no mira carros todavía, pa. ¿Qué? Miren, quiere que lo traiga nomás cargando y cargando y meciendo. Luego se enoja. Vamos, vamos. Vale, pues. A ver, pues ya se va. Ya tuve harto rato cargando, Oliver. Ya me duele la espalda. Ya quiere comer. Anda buscando allí algo. Ahorita acá le vamos a buscar. ¿Qué guardó? ¿Qué guardó aquí? Usted no guardó nada. ¿Y los perros? Mami, te van a ver. Es mis guardaespaldas. Mira, tengo tres ya. Ay, las quitas. Se desconoció, creo. Menos, pues ya se van, pasaron un rato, ya comieron, hice enchiladas, pues de la mañana, ¿se acuerdan? Calenté y hice para ellos y para mis trabajadores. Ya se van. Y acá ahorita me van a hacer lo de la bajada de la luz. Andan acá arreglando eso. Yo nomás voy a ir allá a la compañía, que vengan los señores a poner todo aquí. Miren, son las 6:40 de la tarde, qué hermoso atardecer. Hasta relumbran así como los rayitos del sol. Está bien bonito el atardecer. Miren. Miren, también ya Samuel arregló lo de los postes, ya los plantó con cemento. Va a llegar la tela de aquí a allí, de aquí a aquí va a ser una puertita. Vamos a quitar toda esa piedra, limpiar todo para salir. Y de aquí allá va a ser un falsete grande para cuando metamos como la troca para acá adentro o algo. Y ya puso todos los también postes para allá. Los van a hacer de aquí hasta allá. Así es como quedó aquí. El primo acabó el día de hoy toda esta pared. Hola. Bien. Apenas se van secando unos pedacitos ahí, se mira bien. Acá anda Samuel ahorita trabajando, anda sacando la tierra que les dije antes ahí. Bien. Y mañana yo digo que va a empezar de este lado. Mañana va a trabajar de este lado. Sí, pues creo que va a llover. Bien. ¿Cómo está? Está haciendo harto aire. Miren. Ya saben, yo ahorita voy a echar el agua para lavar trastes y darle agua a las gallinas y todo aquí. Samuel ahorita anda limpiando todo esto de acá, a tirar la basura y todo esto aquí. Ya saben, ya